recomiendo a los padres de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente sábado. Gracias por continuar con nosotros. Como siempre, saludándolos con muchísimo gusto. Ya fin de semana. Y si usted tiene algún plan, le voy a dar toda la información que se nos está presentando aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas. Y bueno, tendremos el día de hoy. Actualmente amanecimos aquí con una temperatura de 14 a 15 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado. El punto de rocío actualmente con 10 grados centígrados y la humedad relativa con un 72%. Para el día de hoy, tenemos baja la probabilidad de lluvias aisladas en esta parte del territorio mexicano. La presión atmosférica es un tema que es muy importante tratar, ya que está muy elevada, 1028 milibares, recordando que aquí en la zona sur la presión atmosférica normalmente en la zona son 1012, 1013, para que tomen sus debidas precauciones, recuerde no automedicarse. El viento actualmente del noreste a 8 kilómetros por hora y la visibilidad 9.7 kilómetros. Ahora acompáñenme a conocer las condiciones actuales aquí en nuestro bello estado de Tamaulipas. Y bueno, para Nuevo Laredo amaneciendo muy fría esta mañana, para Nuevo Laredo actualmente con 8 grados centígrados, para Reynosa amanecen con 11, Matamoros 10 grados centígrados, aquí en la capital del estado es la temperatura más baja que se está registrando ahorita de 7 grados centígrados, Soto la Marina amanece con 9 grados centígrados, algo fresca también de igual manera, y aquí en Tampico, Madero y Altamira tenemos una temperatura actual de 14, esperando para el día de hoy la máxima hasta llegar a los 17 grados. Ahora acompáñeme a ver el pronóstico para esos próximos 4 días de la semana. Si usted tiene algún plan, vaya contemplando toda esta información, ya que es el festejo del carnaval en esa parte de la zona sur de Tamaulipas. Para el día de hoy sábado tendremos un cielo, como les comento, parcialmente nublado, con la temperatura máxima para el día de hoy de 21, mínima de 14, que se registró hace unas horas. El día de mañana domingo tendremos un cielo parcialmente nublado con la temperatura máxima de 28. Estará incrementando un poco más la temperatura, esperando también para esos próximos días el paso del nuevo sistema frontal número 41 de la temporada. La mínima para mañana será de 18, ya estará incrementando, como les comento, más la temperatura para el día de mañana. El día lunes tenemos un cielo parcialmente nublado con la temperatura máxima de 26 y la mínima de 20. El día martes tendremos posiblemente un cielo parcialmente nublado con la máxima de 25 y la mínima de 19. Esto es la información que se nos está presentando actualmente aquí en el estado de Tamaulipas. Y bueno, si llega a haber algún cambio, yo le doy toda la información para el día lunes, esperando, como les comento, el paso del nuevo sistema frontal número 41 de la temporada. Pero en un momento más regresamos para terminar de darles toda la información del pronóstico del tiempo. No olvides seguirnos en redes sociales como Noticiero Canal 26 y @CeciMorales. Regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente día, excelente sábado. Si usted está continuando con nosotros y está desayunando, muy buen provecho. Como siempre, saludándolos con muchísimo gusto y con toda la información del pronóstico del tiempo. La temperatura actual aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas, aquí en nuestro bello puerto, Tampico, Madero y Altamira, tenemos una temperatura actual de 16 grados centígrados. La presión atmosférica está algo elevada con 1028 milibares. Recordando, la presión atmosférica en esta parte del territorio mexicano son 1012 a 1013, para que tome sus debidas precauciones. Y bueno, vamos a conocer lo que se necesita presentando aquí en el territorio mexicano. Tendremos el frente frío número 40 de la temporada, que ya se está alejando de aquí de la República Mexicana, se irá hasta llegar al Mar Caribe, dejando de afectar aquí al país. Bueno, sin embargo, la masa de aire frío que impulsó este evento mantendrá un ambiente fresco a templado en el noreste y en el oriente de México. Bueno, también tendremos el evento norte que se está presentando aquí en esta parte del territorio mexicano, generando un viento intenso aquí en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, el oleaje muy elevado aquí para el Golfo de México. También tendremos lluvias puntuales fuertes en el oriente y en el sureste de la República Mexicana. Por otra parte, el nuevo sistema frontal número 41 ingresará sobre el noroeste e interaccionará con un vórtice de núcleo frío. Bueno, eso va a generar algo de inestabilidades en la atmósfera superior, generando lluvias y vientos fuertes y descenso de temperatura sobre la península de Baja California y en el noreste de México, así como se prevé también la caída de nieve y agua nieve en zonas serranas de Baja California. Eso es lo que se nos está presentando ahorita actualmente. También tendremos en la otra imagen, también tenemos el canal de baja presión aquí afectando esta parte, generando un poquito de inestabilidades en el noroeste de la República. Acompáñenme a ver qué se nos está presentando más detalladamente. En la otra imagen tenemos
en la siguiente imagen de la República Mexicana tendremos lo que se nos está presentando. Como les comento, el frente frío el número 41 se está desplazando. Posiblemente se espera que llegue a esta parte de la República Mexicana para el día martes. Aquí estará afectando. También tendremos un ligero descenso de temperatura. Vamos a ver qué se nos está presentando aquí en el Golfo de México. Aquí en el Golfo de México tenemos un cielo nublado en esta región con lluvias puntuales fuertes en Veracruz y en Tabasco. Eso es lo que se nos está generando ahorita. Tendremos lluvias aisladas también aquí que se nos están presentando en Tamaulipas. Aquí en la zona sur tendremos un muy baja probabilidad, pero también se está pronosticado para que vayan tomando también sus debidas precauciones. Bancos de niebla y neblina en zonas serranas de aquí de esta parte del territorio. Tendremos un ambiente fresco y templado, y bueno, también se nos está presentando el evento norte con rachas hasta de 50 kilómetros por hora en Veracruz y en Tabasco. Eso es lo que se nos está presentando aquí en el Golfo de México. Acompáñenme a ver la siguiente imagen para ver el pronóstico para esos próximos 4 días de la semana. Para el día de hoy, sábado, tendremos un cielo parcialmente nublado con la máxima para el día de hoy de 21 y la mínima que la tuvimos por la mañana de 14. El día de mañana domingo tendremos un ambiente más elevado, tendremos un cielo parcialmente nublado con la temperatura máxima de 24, incrementará un poquito la temperatura, y la mínima de 18. Ya se va a estar un poquito normalizando un poco la temperatura. Para el día lunes, un cielo parcialmente nublado con la máxima de 26 y la mínima de 20. Posiblemente para el martes tendremos un cielo parcialmente nublado con la temperatura máxima de 25 y la mínima de 19. Para el día martes se espera que el nuevo sistema frontal número 41 de la temporada pase por esta parte del territorio mexicano, y bueno, eso lo mismo va a generar descensos de temperatura aquí en la zona sur de Tamaulipas. Ahora acompáñenme a ver a qué horas que despedimos la luz del día de hoy. Hoy sábado tendremos el ocaso a las 6 de la tarde con 31 minutos, y el día de mañana domingo tendremos el orto a las 6 de la mañana con 57 minutos, el ocaso de igual manera a las 6 con 32 minutos. Eso es toda la información que yo les tengo del pronóstico del tiempo. Como siempre, saludándolos con muchísimo gusto, quiero agradecer mi vestuario del día de hoy a Paseo Vertiche, ubicado en la zona centro de Tampico, en donde puedes encontrar ropa hasta de un 50% de descuento. No olvides visitar Paseo Vertiche. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Ceci Morales y esto es Noticiero Escala 26. Regresamos.